Comenzamos con las noticias y rápidamente se transforman en una videollamada vía Skype y le damos la bienvenida a Gastón Yáñez, él es jefe de gabinete de José Cepaz y tenemos que hablar de su caso positivo en coronavirus. Gastón, un abrazo desde aquí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches, un saludo para vos, un saludo a toda la audiencia. Muy bien, como bien decías, acá me encuentro transitando este virus y honestamente muy bien. Yo quiero transmitir tranquilidad a todos los que me han escrito. Verdaderamente que con lo que uno ve en el mundo, con lo que uno ve en nuestro país, de casos que tienen muchísimas complicaciones, yo he tenido síntomas mínimos, un dolor de garganta, un pequeño dolor de cabeza que tuve puntualmente un día, pero la verdad que lo estoy transitando muy bien, gracias a Dios, la enfermedad. Bueno, Gastón, realmente estamos batallando con un enemigo invisible, ¿no? Y evidentemente se está haciendo todo lo posible, pero bueno, te tocó y justamente, ¿cómo fue enterarte? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo te atendiste? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Realmente es muy importante conocerlo, ¿no? Porque en tu persona esto también puede tener la posibilidad de que muchos conozcan y que se saquen los tabúes y los miedos. Sí, a ver, la mayor complicación posiblemente es cuando uno siente un momento de angustia en el momento que le informan de la enfermedad, ¿no? Pero rápidamente lo que hay que hacer es aislarse, entender de que en el grupo, en el segmento etario, que uno no está dentro de las personas que tienen riesgo, mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes, definitivamente transitamos esta enfermedad, este virus, con los menores síntomas, cual si fuese un resfrío de alguna manera. Así que me parece que la idea no es estigmatizar a nadie, todo lo contrario, creo que tenemos que ser solidarios, tenemos que ayudar a aquellos que tal vez no tienen la posibilidad de tener a alguien que les haga las compras, colaboren con ellos. Así que creo y estoy seguro en la responsabilidad que estamos teniendo todos como sociedad de afrontar y llevar adelante esta enfermedad, que el individualismo no nos conduce a nada y justamente, vuelvo a repetir la palabra solidaridad, que es lo que nos va a llevar a sacar adelante ante esta enfermedad. Sin duda alguna. Gastón, ¿te encontró trabajando por y para la gente cuando te enteraste de todo esto? Bueno, quienes tenemos una responsabilidad social, definitivamente que no podemos abandonar, digamos, nuestros puestos de trabajo. Sabemos que la única forma de prevenir hoy la enfermedad es quedarse en la casa, por eso es que somos bastante reiterativos en comunicarle a la sociedad que por favor que se queden en sus casas, que es la mejor manera de prevenirlo. Y aquellos que tenemos esta responsabilidad tenemos que seguir trabajando habitualmente. Y bueno, lamentablemente a mí me ha tocado tener el virus, pero sin embargo lo que más rápido quiero es tratar de recuperarme para donar plasma, que hay muy buena expectativa con respecto al plasma y poder ayudar a alguien más, ¿no? Bueno, Gastón, te vemos bien, sos una persona joven y esto habla de que te agarra posicionado fuerte, ¿no? A través de esto que estás viviendo, que te toca a vos, pero también evaluando todo y contándolo a la gente, digo, porque hay personas que realmente le golpea y muy duro. Y recién hablabas de una palabra muy especial, estigmatización, ¿no? Y a veces discriminación. ¿Sos consciente que en esta sociedad y en estos tiempos eso también ocurre? Sí, sí. Lamentablemente lo hemos vivido. Nosotros en José Paz nos hemos enterado muchísima gente que ha tenido coronavirus y que ha sido mismo aislado y estigmatizado justamente por los vecinos. Tratamos de que eso no ocurra. Por eso es que hay un municipio presente que colabora, que está en constante comunicación con aquellas personas que tienen síntomas o aquellos que son asintomáticos y se tienen que aislar o personas de tercera edad que no pueden salir de sus casas. Tratamos de estar presentes, colaborar, ayudarlos a que no salgan y hacerle, como te decía antes, las compras, cualquier trámite que necesiten, como para poder ayudar a aquellos que están aislados a mantener el aislamiento y a aquellos que no tienen que salir a casa porque son mayores, que no lo hagan justamente. Así que ese es el trabajo que nosotros venimos haciendo en el municipio, ¿no?
Bueno, Gastón, esa lucha por y para los vecinos que vos desde tu función hacías para los vecinos paseños, hoy se transforma en una lucha interna donde tu propio cuerpo está generando, ¿no?, esos recursos que a través de la donación de tu plasma puede ayudar a muchísimas personas, sin duda. ¿Cómo se lleva adelante todo este tema y cómo lo enfrentan, ¿no?, en el municipio? Mira, el municipio, el intendente lo que ha hecho, ha tomado la decisión de generar un espacio de atención de COVID, en donde ha destinado uno de los módulos hospitalarios para atender a la gente, ha agrandado, ha maximizado la capacidad de camas, en donde hay un sector interno y un sector externo, ¿no?, atrás de una carpa. Entonces, lo que hemos hecho, hemos sumado ahí 20 respiradores artificiales, hemos hecho un sector de terapia intensiva que tiene más de 30 camas, hay un sector de terapia intermedia y un sector también para aislar a aquellos que son asintomáticos. Así que esto ha sido inaugurado hace muy poco y a la vez lo que hemos incorporado en el municipio es, son 10 ambulancias, de las cuales 5 son de unidades de terapia intensiva y hay 5 que son para traslado de pacientes. O sea, hemos reforzado el sistema de salud, no solamente en la atención, sino también en el cuidado, para el traslado también de la gente. Estas son las medidas que hemos tomado en el municipio. Ahora bien, ¿crees que la gente tiene que, o sea, tomar conciencia, no relajarse, ¿no? Porque es ahí donde baja la guardia y se puede llegar a contagiar. ¿Ustedes también desde el municipio están tomando este tipo de medidas para que la gente entienda que esto no terminó? Sí, definitivamente. Creo que hemos visto una cuarentena más laxa en los últimos días y por eso ha habido una determinación por parte del presidente Alberto Fernández de volver a una cuarentena estricta, una cuarentena de fase 1 a partir del día miércoles. Así que se le ha pedido paciencia nuevamente a la gente porque sabemos que ha sido muy extensa la cuarentena, es agotadora, es abrumadora y por supuesto también tiene una problemática que es esto de muchas actividades que no han podido desarrollarse con normalidad. Entonces se ha pedido un esfuerzo adicional, un esfuerzo extra de estos 15 días próximos, porque evidentemente la curva de contagios venía en ascenso, esto preocupaba mucho a los epidemiólogos y por supuesto que uno lleva en el día a día las camas de terapias de cuidados intensivos y tendía, si uno hace una curva de proyección, hacia la saturación del sistema. Entonces esto es lo que va a permitir estos 15 días seguramente es reducir, flexibilizar la curva de proyección que estamos hablando. Y bueno, en el sector del AMBA, que es la mayor problemática de la Argentina, lo tenemos internado en un 90, en un 95% está instalado dentro del AMBA, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué te dijo el señor intendente cuando se enteró de todo esto? ¿Cómo está él también? Ya que aprovechamos, te preguntamos cómo está de salud él. ¿Cómo está enfrentando esta pandemia? Sí, el intendente está muy bien, está atrás justamente del sistema de salud con estas medidas que ha tomado, el tema de las ambulancias, el tema de un sector especial para la atención del COVID y poder de alguna manera también descomprimir el hospital provincial. Y él está muy bien de salud, cuidándose mucho también, pero no dejando esto, refuerzo esto de lo que es la función pública y la responsabilidad social. El intendente está a la cabeza de absolutamente todo, particularmente en el caso mío, viene siguiendo día a día cómo voy transmitiendo, cómo voy llevando el virus y la enfermedad. Él está preocupado y está a la vez ocupado con todas estas cosas. Así que desde ya quiero hacerlo público, quiero agradecerle profundamente a Mario por su interés, por su solidaridad y por su humildad al ayudarnos a todos, ¿no? Sin duda alguna estamos en momentos donde realmente hay que salir entre todos, ¿no?, en tomar conciencia y en esto también, ¿no? Y vuelvo a lo tuyo, porque es importante poder hablar con alguien que tiene justamente el COVID para llevar tranquilidad de que evidentemente se le puede vencer. Hay que seguir las indicaciones de los que saben, ¿no?, más que nada. Sí, totalmente. Lo primero que hay que hacer es aislarse, es seguir las indicaciones médicas, vuelvo a decir, tal vez cuando uno le da la noticia es muy angustiante para uno, para la familia, pero si uno no está dentro de este rango de
menores de 65 años tiene más posibilidades de o ser asintomático o tener síntomas muy leves, como ha sido mi caso. Así que transmitirle a la vez tranquilidad. Creo que tenemos que empezar a, después de estos 15 días de esta cuarentena, tenemos que empezar a transitar este virus de otra manera, con un cambio de conducta cultural, un cambio de conducta de cómo vamos a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Esto de higienizarnos, esto de mantener una distancia social, de alguna manera, de a poco vamos a tener que volver con los chicos a clase. Así que me parece que después de estos 15 días vamos a empezar por etapas a volver y a convivir de alguna manera con el virus, porque estamos viendo en el mundo que se está generando rebrotes, que la idea de todo esto, yo creo que hace hincapié en, vuelvo a decir, en no saturar el sistema sanitario. Y esto lo estamos logrando con un presidente, con un gobernador que está tomando decisiones donde está prevaleciendo la salud pública y la vida de las personas. Gastón, hay 450 casos confirmados en José C. Paz a la fecha, pero no siempre hay que hablar de los aviones que se caen. Yo digo que hay que hablar de los aviones que llegan. Por ejemplo, hay 96 altas, que eso es bueno, ¿no? Y seguramente muy pronto vos también vas a formar parte de estas altas, ¿no? Hay que mantener estas noticias que son positivas, porque son personas que con el sistema de salud y las personas luchan y terminan venciendo. Sí. Totalmente, José, coincido con tu análisis. De hecho, en la Argentina hubo, yo no sé si ayer o antes de ayer, más casos de gente que ha recuperado que las que han adquirido los síntomas o las que se han enfermado. Eso son noticias excelentes para todos. Si nosotros logramos mantener un sistema de salud deficiente, la mortalidad que tiene este virus es bastante baja, y más teniendo en cuenta que tenemos elementos muy esperanzadores, como puede ser el plasma, como puede ser la dexametasona, como puede ser la ivermectina, como puede ser remdesivir. Son todas drogas, es un virus muy nuevo, hace 7 meses nomás que estamos conviviendo, pero la verdad que los científicos y los científicos argentinos, el CONICET, viene haciendo un trabajo extraordinario, no solamente en la detección del virus, sino también para enfrentarlo, ¿no? Tenemos, como te decía, José, elementos muy esperanzadores para todos aquellos que lo contraen. Sin duda alguna. Gastón, desde aquí te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Realmente te queremos hacer saber nuestro afecto y fuerza, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Transmitirle a todos esto, de decirles que nada, que cuídense mucho, quédense en sus casas, y aquellos que son trabajadores esenciales, un fuerte abrazo. Y a no bajar la guardia, como decías vos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias y cuídate. Bueno, realmente allí teníamos en primera persona, ¿no?, el análisis de una persona que tiene COVID, pero que está luchando, y los consejos, ¿no? Porque a veces es bueno también conocer cómo se siente, qué se siente. Realmente aquí lo teníamos, así que le mandamos un abrazo muy grande a él.